Asociaciones, edificio 107. Algunas personas han colocado esto en los buzones donde parece ser que la caldera de gasóleo puede ser la mitad del precio y tampoco han publicado el precio que propuse de administrador edificio 1.050 euros cuando actual es el doble, porque no cobra en derramas el que propuse, ni tampoco la presidenta pone el precio exactamente ni copia de la oferta, ni tampoco dice la presidenta que el administrador que yo propuse haría firmar a todos los proveedores de este edificio cláusulas anticorrupción de ESG, medio ambiente, social, buena gobernanza, de que nadie tiene ningunos porcentajes de ningún proveedor de ningún tipo, que son estándar en Marina Mercante Internacional, de responsabilidad social corporativa, de que informan transparentemente las mejoras que hay en los vecinos cuando propongo esta mejora de administrador 50%. Encima, propongo que todos los proveedores les haga firmar de que ninguno de ellos cobra ningunas comisiones, etc. Esto, más o menos, en el costo del administrador es el 50%, pero claro, imaginar si se aplica a esta derrama de 4 millones, ¿podríamos bajar a 2? Sí. Ya están confirmando algunos propietarios que simplemente con la caldera se puede bajar a la mitad de 355.000 a 150.000, según dicen aquí. Me planteo, ¿por qué se esconde esta información a las vecinas y vecinos? No lo sé. Desde luego, si yo fuese la presidenta de esta comunidad, ¿no tendría ética y moralidad? Claro, obviamente, ¿cómo se puede demostrar estas prácticas ante un juzgado que tiene la ley de asociaciones? Con lo cual, ¿para qué valen las asociaciones si cualquiera puede actuar de esta forma? Cuando en realidad se supone que por gobernanza, por ética, moralidad, el consorcio de aguas, las entidades públicas deberían de tener esta transparencia, claro. Y si esto no ocurre en un edificio que han invadido las entidades públicas y en los 50.000 edificios que tiene el gobierno, podrían bajar la inflación al cero, podrían reducir los impuestos el 95%, podrían no ir el gobierno vasco a por bonos de 700 millones, porque claro, eso yo entiendo que es ilegal, imprimir más dinero. ¿Cuándo puedes tú ahorrar y vender el ladrillo? Simplemente, sencilla y llanamente. Así que os seguiremos informando de todo esto, porque sí, vamos a seguir peleando en este. Pero yo miro a los 50.000 edificios, vosotras y vosotros también, porque de mientras mirar a la inflación, ya veréis como si los vendiesen, podría desaparecer. Gracias, un saludo y adiós.